Hola Maruja, ¿cómo estás? Bueno, a todos los que vienen llegando, vamos a esperar un poco que ingresen algunos más para empezar y contarles justamente sobre cómo nace un modelo Condor Tools and Knife. All right. Vamos a esperar un poquito. Vamos a buscar una cerveza realmente. Ya, se van integrando de a poquito. Ok. ¿Cómo está la luz? ¿No le molesta la luz? A ver ahí. No, está mejor ahí, ¿cierto? ¿Ahí mejor? Ya. Ok. Por lo que veo, tenemos hasta el momento solamente conectado de habla hispana. De todas maneras, bueno, los saludo, ¿cómo están? Voy a, como siempre, en mis transmisiones en vivo o en mis posteos, estoy cuando es video, normalmente voy hablando en inglés y en español porque hay seguidores de todas partes del mundo, ¿ya? Así que siempre que digo algo, hay que esperar después que venga la segunda parte. Que viene casi de inmediato en el idioma que corresponda, ¿ya? Bueno, bienvenidos a los que ya se están sumando. Tal como puse en el posteo, lo que voy a hacer hoy día es contarles un poco cómo es que nace uno de mis diseños para la compañía Condor, para Condor Tools and Knife, ¿right? So today, like I said in my post, I will be sharing with you how one of my design, one of Walter Matthews' designs for Condor Tools and Knife, born. All right. And I'll be speaking in English and Spanish as well, of course, due to my audience is from different countries, Spanish spoken and English spoken. Okay. Bien, entonces comencemos. Lo primero que les quiero contar es cómo yo partí trabajando con Condor. The first thing I want to share with you before start talking about the design is how I made match with Condor Tools and Knife, how I joined Condor Tools and Knife designer team. O sea, cómo partí haciéndome uno de los miembros del equipo de diseño de Condor Tools and Knife. Condor estaba buscando hace tiempo a alguien que cumpliera ciertas características, porque tienen distintos tipos de diseñadores. Condor was for a long time looking for someone who fits some requirement they have for a designer. Okay, so they wanted someone to was able to design with a tactical concept, with military background, but also with some primitive concept o primitive skills. Ellos estaban buscando a alguien que tuviera, si bien es cierto, o sea, tuviera por un lado
conocimientos militares, con experiencia militar, para que pudiera hacer diseños tácticos, y también alguien que tuviera experiencia y conocimientos del área de supervivencia y habilidades primitivas. Así que yo hice match perfectamente con eso. So I made match perfectly with that requirement for Condor Tools and Knife. And we start working together in 2017, early 2017. Or maybe at the end of 2016. Y empezamos a trabajar juntos a final de 2016 o inicio de 2017. Ok. ¿Cómo nace un diseño mío para Condor? How Walter Matthews' design for Condor Tools and Knives gets born. First of all, I need to make I make a draft, right? Primero que todo, yo hago un boceto, un dibujo rápido de lo que quiero, ¿okay? En un papel cualquiera, una idea, y después tomo ese diseño, esa idea, y la llevo a un plano. So, after I make the first draft, what I do is to make a well done design on paper, such like this, como esto. ¿Pueden verlo? Esperen un poco, a ver. Better? Yeah, better. Like this. In this case, this is the bisonte knife. En este caso, este es el bisonte, este es su plano. Y en este plano, en this plane, I share the measures, material, and also any other details about, for instance, like liners or what kind of handle it has. Y en este diseño yo comparto, además de la forma, del diseño principal, yo comparto con ellos, con el equipo de Cóndor, de diseño Cóndor, comparto los materiales con que tiene que estar hecho. What kind of steel, qué tipo de acero. If I want 1075, 1095, si lo quiero 1075, 1095, right? So that is how, that is the first step, right? Ese es el primer paso. The paper design. Then, this design, this idea, goes to a group for approval. Este diseño se va a un grupo en Cóndor, a un equipo que lo aprueba. Aprueba el diseño. All this, todo esto, must be done. I mean, the first idea, the plain design, la primera idea, o el diseño, el plano, must be done from January up to late February or beginning of March. No later than that. Ningún diseño puede estar propuesto para después del final de febrero o el inicio de marzo. That's the deadline. Esa es la línea final. Right? Why? ¿Por qué? Porque estos diseños después empiezan a ser los prototipos. Because from these designs approved, once they are approved, they start building the prototypes. Now, what happens with those prototypes? Ahora, ¿qué pasa con esos prototipos? Por ejemplo, cuando yo creé mi primer diseño, mis primeros dos diseños en 2017, para que naciera en 2018, when I made my first designs, two designs, the Condor, no, Condor Tools and Knife, Toki, and Segner Knife, they were designed in 2017 to be launched on January 2018. Entonces, un diseño nace el año anterior, ¿listo? Y pasa por los procesos de prototipos y aprobación y pruebas durante un año para que sea lanzado en el catálogo del año siguiente, que es a final de diciembre del año que termina o en enero del año que comienza. So, each catalog is launched by the last day of December or first week during the new year. Okay? So let's talk, for instance, about the Toki. If you remember my first two designs for Condor Tools and Knife launched on January 2018, they were the Toki and the Selnam. Si ustedes recuerdan, mis primeros dos diseños lanzados para Condor Tools and Knife fueron en el año 2018, el Toki y el Selnam, pero esos nacieron durante 2017. So first I sent to them my design on paper and they start building the prototypes. Entonces primero les mandé, como les dije, mi papel y luego les mandé, o sea, ellos comenzaron a mandarme los prototipos.
Y ahora voy a compartir con ustedes los prototipos que fueron llegando a mi casa para que yo los probara. And now we share with you the prototypes, so you can see them and you can realize what I got each time and how they were evolving, how on their evolution until the final model gets done. Y aquí ustedes van a ver cómo la evolución desde el primer momento hasta cómo llega al final, ¿okay? So this was the first Toki I got in my hands. Este fue el primero que yo. Okay. You can see that mi carta handle is a black mi carta. Pueden ver que la mi carta es negra. ¿Se fijan? Es distinta. Y esta parte, and this part of the handle, is bigger than the actual design of the Toki. Esta parte es más grande, ¿cierto? Es más ancha que el diseño actual del Toki. It also has the ball drill socket, también tiene el socket para el ball drill, pero es más pequeño. Es más pequeño, no es como yo lo quería. Yo quería que fuera una concavidad. I didn't want this to be like a cylinder. I wanted to be like a hollow cavity, right? Y si se fijan, if you take a look, you will see that the edge, the grind, is not convex, is scandi grind. Y si se fijan, el primer prototipo de Toki no tenía un vaciado convexo, sino que tenía un vaciado scandi. Y además, era de solo 3 milímetros. And also, it was only 3 millimeters thickness. Okay. Anyway, this was really efficient. De cualquier manera, este Toki era bastante eficiente. So, when I get this, I start making the test and I prove this in the wilderness. I chop, I carve, I do different stuff with the knife. Cuando yo lo recibo, lo que hago es irme a terreno y lo pruebo en diferentes escenarios. Listo, lo maltrato, hago macheteo con él, tallo, distintas actividades. Okay? Y esa es la forma por la cual yo lo voy probando. So, I take notes on each observation on the performance of the knife and I share those observations with Condor. Entonces yo tomo nota de todas las observaciones del cuchillo y luego las comparto con Condor. ¿Cómo las comparto? How do I share my thoughts on the knife, on each design with Condor Tools and Knife design team or engineering department? What I do is to usually I like to make videos. Usualmente lo que me gusta hacer es videos. Hago videos con las observaciones de cada cuchillo y se las mando a Condor. So, Condor gets videos of, with my observations and then they put hands on it. On my observation and make any modification I need, and they send me another prototype. So this was the first Toki, right? Ellos entonces toman esas observaciones y comienzan a hacer las modificaciones al material que yo al material original. Then I got a second Toki. Tiempo después, listo, el equipo me envió un segundo Toki, which was this one. You see? It's a sign, right, by the designer. This was the second Toki. You see? P2, prototype number 2. Ven ahí que dice prototipo número 2 de Toki. And now you can see also this, it is well, it's better or more accurate done. También pueden ver que va mejorando la calidad del trabajo. Si ustedes ven en este inicial, este primer draft, como un primer borrador. This was like the first draft, second one. And with the name Toki. You see, it is written with the mirror effect. Tienen que estar escrito con el efecto espejo. That is why I always have to explain that flag and that Chilean flag. They are both well placed on the wall. This is just the mirror effect. Aprovecho de decirles que es porque está el efecto espejo de la pantalla. ¿Ya? La bandera que está atrás de Estados Unidos y la bandera de Chile están bien puestas. Siempre hay alguien que dice, ¡ay, la bandera está mal puesta! No,
La bandera no está mal puesta, es el efecto espejo de la cámara, ¿ok? So, entonces, este es el toki número 2. You can see, if we compare both Borel sockets, you will see this one was like, with a cylinder shape, and this is a hollow shape. Pueden ver que este, ¿cierto? Este era un Borel socket cilíndrico, y este es, sin embargo, una concavidad. I wanted this as a hollow cavity so the spindle can rotate easily and faster. Yo quería que fuera con una forma cilíndrica, perdón, cóncava, así, y no cilíndrica, con cavidad cilíndrica como esta, para que el spindle, el taladro, girara de manera más fluida, más rápida, ¿ya? Y de mejor forma. Y, de hecho, así lo hace. Okay. Also, you can see that here, this area, también pueden ver que esta área está más reducida que esta. ¿Se ven? ¿La ven? Okay, second prototype. On the first prototype, the ferrorod scraper here was well done. En la primera, ¿se fijan? En el primer prototipo, el scraper para el ferrorod estaba bien hecho. It was well done. But here, in this second one, the scraper notch. Aquí en el segundo, ¿cierto? La muesca para el raspado, it wasn't well done. It is too small, so it doesn't give you enough angle to work with it. No te da suficiente ángulo para poder trabajar con el ferro rod. So, if you see, I made my observation here with a marker. I took a Sharpie and marked it. Y por eso yo le hice una marca, ¿cierto? Con un Sharpie, con un lápiz Sharpie, para que vieran en Condor que esto debiera ser como fue en el primero, más pronunciada la muesca. ¿Ok? So, this was better, this not. This was better. ¿Ok? Y también aumentó el grosor. 3 millimeters and 5 millimeters. Better this one. También cambió el vaciado. The grind switch from Scandi grain to convex grain. ¿Se fijan? El vaciado cambió de Scandi a convexo. But, if you check those marks I made, you see, can you see those marks? Also made with the Sharpie. ¿Ven esa marca que yo hice con el Sharpie? En este modelo venía demasiado grueso el convex. It was too thick the convex. Which is good in one hand because you have more resistance, more resilient. Es bueno por un lado que el convex sea muy grueso porque entonces tiene más resistencia. Pero por otro lado cuesta mucho friarlo. But on the other hand, to resharp it, the knife is too hard. It's too difficult. Okay. Then I got a third prototype. This one. Y después tuve el tercer prototipo del Toki, que es este que ustedes ven acá. Entonces, veamos. Uno, dos, tres. And the third one was well done. You see? El tercero estaba bien hecho. Tenía un vaciado convexo. Bien vaciado. 3 millimeters thickness, 5 millimeters thickness, 5 milímetros de grosor. Empuñadura de mi carta handle. Like a half sphere concavity bore drill socket, una cavidad del bore drill esférica, semiesférica, ¿cierto? Bien hecha. And the scraper notch, well done. Y el raspador de ferroserio, bien hecho también, ¿se fijan? Bien hecho. Con los liners blancos, muy sexy. With the white liners, very sexy, you see. And that's it. This is how the Toki knife was born. And about the sheath, y acerca de la vaina
This is a the first prototype S3 sheath. S3 because survival system sheath. Y este es el primer prototipo de la vaina S3, que donde va el Toki. It's the same sheath that fits with the Selknam knife, which is Toki brother. Y es la misma vaina que le sirve al Selknam, ¿ok? With this pocket and three straps on the back side. Three straps. 1, 2, 3. Y tres bandas para poner cordage. Para poner cordaje, para poner cuerda. It's not for to use your knife in horizontal position in your belt. Estas bandas no son para usar el cuchillo en el cinturón de manera horizontal. No. Son para poner cuerda. Okay, porque es un sistema de supervivencia. Okay? So, así que esta fue la primera vaina de prototipo. So this was the first S3 prototype. And then finished like this with a dangler, y después terminó como esto, con un dangler, ¿cierto? Con su loop para el ferrocerio hasta 8 milímetros, with a ferrocerio with a loop for the ferro rod, I mean, sorry, up to 8 millimeters, para hasta 8 milímetros. Las tres bandas, ¿cierto? Para la cuerda, three straps for cordage, and it comes with a 1095 striker, y viene con un striker 1095, que es justamente para hacer fuego percusión. El Toki y el Selknam vienen en acero 1075. Right, both the Toki and Selknam comes on 1075 high carbon steel. So this tool, who comes with the S3 sheath, así que esta herramienta que viene con la vaina S3 helps you to ignite fire by percussion by striking a flint. Y te sirve esta herramienta 1095, 1095 striker, para hacer fuego por percusión. Bien. Si ustedes se fijan, if you take a look, the bottom closes on the way up, not down. Se fijan que el botón cierra hacia arriba y no hacia abajo. Why? ¿Por qué? Because this goes in this position, right? So with just one hand, esto va en esta posición, solamente con una mano, just one hand, you can do this and take the striker. Otherwise, you will be needing to use both hands. De otra forma, necesitaría usar las dos manos. ¿Ok? Alright. So, we have first, second, third one. And, así que ya tenemos primero, segundo y tercero. Y en 2019, during 2019, early 2019, en los principios de 2019, I got an observation for one of my followers and a knife, a very well known knife user. Y tuvo una observación de uno de mis seguidores y también un muy buen usuario de cuchillos, norteamericano. From the United States he was. And he made some observation. Also, I got some other observation on the model. Y tuve observación de él y observaciones de otras personas también. Y yo tomé esas observaciones, and I took those observations and recommendation, and I made some few modifications on the original Toki and knife models. Y hice algunas modificaciones para el original del Toki y el Selknam. Y fue una muy buena experiencia, and it was a very good experience to hear the followers, the user. Y fue una muy buena experiencia escuchar a los usuarios y a los seguidores. Y en el fondo darle el gusto and in some way make them happy by modifying some small details. So, this is the old Toki approved and already sold. Many of you have this one. Este es el antiguo Toki aprobado y vendido, que muchos de ustedes lo tienen. It's a very hard badass knife for hard work. Es un cuchillo muy aperrado para trabajos muy duros. But this is the new Toki. And now we will compare both.
So the F3 sheath remain exactly like that. Así que aquí vamos a comparar los dos cuchillos. La vaina se mantiene tal cual, es la S3 normal. Con su espacio para guardar una mini Altoid box, una cajita mini Altoid calza perfecto. Right? And here we have both knives, old Toki and new Toki. If you take a look, this angle is more closed. Si ven una mirada, este ángulo es más cerrado que este. ¿Se fijan? That results in on gaining one more centimeter of useful edge. Eso resultó, este cambio de ángulo acá, resultó en que ganáramos un centímetro más de filo útil para estar cortando, lo cual fue una muy buena observación. Esto, una persona dijo, oye, esto es muy cómodo, pero en realidad pierdo un trozo, un buen centímetro de corte útil en el lugar donde el cuchillo hace más fuerza. And it was a good observation because it's the place where your knife makes usually more effort when you're cutting or carving or whatever. So I took that suggestion and I make this angle more close. You see? Closed angle. Also, I add a ricasso o sharpening choil. Y también le agregué esta muesca, ¿cierto? Para el afilado. ¿La ven? ¿Qué está ahí? So that way you can go all over your sharpening stone. Así que de esta forma tú puedes ir por todo el largo de la hoja. Anyway, if you have the old Toki, you can modify this area just with a, I don't know the name, but it's a tool for you start scrapping metal, ¿listo? Y con una lima ustedes le pueden hacer justamente un ricazo acá, ¿bien? Pero no van a ganar el centímetro, but you won't gain the one extra centimeter, right? Okay, the new Toki and the old Toki. Also, if you check the edge, the grind is no longer convex. Y también si se fijan, el vaciado ya no es un vaciado convexo. Es un flat, you see, flat or saber grind. Flat saber grind. Es un vaciado plano o de sable. ¿Se fijan? Cambió. So, yes, we might lose a little bit of resilience, but it will be easier to resharp your knife. Sí, puede que hayamos perdido un poquito, no mucho tampoco, de resistencia del filo a trabajos muy duros, ¿ok? Pero el reafilado del cuchillo es bastante más fácil y sigue siendo muy resistente, ¿ok? Va más en la línea del BK2. It goes more in the line of the BK2 from Kaber. You see? This kind of flat saber grind. And the rest remains exactly like the original. Y el resto se mantiene exactamente como el original. Okay? Hola a todo el mundo, a los que están entrando. Okay? Bueno, this was especially customized for me. As you see, it has a WM and also it has an Araucaria tree, which is a very symbolic tree for the Chilean inhabitants. Y este fue personalizado para mí. Tiene una WM en la hoja y además tiene un árbol de araucaria. Okay. And also it has a motto here written. Y también tiene un lema escrito acá que fue el diseño original que yo puse. Que tiene una parte del poema épico La Araucana que dice por rey jamás regía ni extranjero dominio sometida. En inglés dice eso sí, pero tiene ese mensaje. And this, the motto is part of Alonso Ercilla poem regarding the Chilean inhabitants. In 1535, around that year, and it reads, "By king never rule, nor foreign dominion submit," because Toki was the name, is the name of war tribal leaders, porque Toki era el nombre, digamos, de los líderes de combate de los araucanos. Okay, entonces, first Toki, second Toki, third Toki, and this one is the new Toki. Anyway, in the market you will find both of these.
Igual en el mercado ustedes van a encontrar el antiguo Toki todavía, que hay muchos en stock, y los nuevos Toki si ustedes los piden tal cual como se los describí. Alguien me pregunta ahí, Roberto me pregunta en qué acero está hecho el Toki. So Roberto is asking which kind of steel is the Toki made. Both the Toki and the Segnum are made on 1075. El Toki y el Segnum está hecho en acero 1075. Why 1075 and no 1095? ¿Por qué acero 1075 y no 1095? Because I want these knives to be really thick. Porque yo quería que estos cuchillos fueran muy gruesos. And Condor 1095 steel is up to 3 millimeters. Y en Condor, el acero que se tiene de 1095 es hasta 3 milímetros. Okay? So I choose the closer one, which was 1075. And to help you to ignite your fire with flint, you can use this 1095 striker attached to the sheath. Okay? Ahora se me viene otra pregunta. Now another question comes to my mind. Oh, first the question. Why didn't you choose a polymer sheath? ¿Por qué no elegí una funda de polímero? Me gusta el cuero. I like leather. All right, I like leather. This is sole or regular leather too. When you say polímero o polymer, cuando hablas de polímero entiendo que te refieres a al kydex, ¿okay? Sí, también puede haber sido, pero el cuero me permitía un mejor diseño para lo que yo quería. Kydex work well, but I rather like for this design since it's a survival system sheath, more flexibility, more adaptability with leather, porque considero que con el cuero mejor capacidad de adaptabilidad con la caja, con este pequeño bolsillo, with this small pocket and all the stuff. That's the reason. And it looks really cool. Y se ve además muy bien. Okay? Sí, exactamente. Because leather is more sexy. Yeah, el cuero es más sexy. Totalmente de acuerdo. Ok, ahora viene la pregunta. Cuando yo hago estos modelos y hago las pruebas y esto ocurre, me voy llenando de cuchillos. ¿Se fijan? Make a design and I have testing the prototypes or testing different models, I'm stocking a lot of knives. So what could I do with all this? Así que, ¿qué podría hacer con todos estos cuchillos que se me van juntando? No lo sé. ¿Qué podría hacer? What should I do with all these knives I'm stocking? I cannot be stocking so much different models I test. Any suggestion? ¿Alguna idea de lo que podría hacer con estos cuchillos? Y por lo demás, and besides, these models has history on them. Además, estos modelos tienen historia. ¿Ok? Algo pasó, así, esto fue parte de la historia de cómo nació este finalmente. So, this and that, on all these models, were part of the history on how this final one born. Oh, yo tengo una buena cuchilla, los recibo. Yeah, I was thinking of to give away. Estaba pensando en regalarlos. ¿Listo? Como parte de historia. Y después poner mi nombre, ¿listo? I was thinking of giving away and put my sign on them. And like a special gift, right? Yeah. Sí, regalo a los seguidores. It's a good idea. So, stay on, follow me, follow this channel, follow YouTube channel, follow my Instagram fan, my Facebook fan page. Así que síganme aquí, síganme en mi canal YouTube, sigan mi fan page. By the way, my fan page on Facebook is not my personal one. Okay, a lot of people is sending me friend request on my personal Facebook, which I share with my family and my closer friends. Que yo comparto con mi familia y mis amigos más cercanos. I have Walter Matthews, survival instructor and design knife designer, fan page. Walter A. Matthews. Walter A. Matthews. ¿Listo?
Y ustedes lo pueden identificar. Síganme en ese también y van a... actually, that fanpage is linked with my Instagram. Y ese fanpage está linkeado con mi Instagram. So follow me. And yes, esa curiría, I will be giving away all this history to my fans and followers. Así que voy a estar, síganme porque voy a estar justamente regalando y viendo ese tema. Miren, por ejemplo, for instance, look at this. Three 40 Fidelis hatchets.